Empieza el Canarian Photo Week y Canarian Photo Awards. Primer vuelo, Alicante, Barcelona, y esta tarde volamos hacia Lanzarote. Pues este es el hotel en el que se va a desarrollar este Canarian Photo Week, el Mind Yaiza. Se trata de un hotel de nueva construcción en el que estamos todo el equipo alojado y en el que van a estar todos los asistentes también a este evento, donde además también desarrollaremos la cena de gala para la entrega de premios de los Canarian Photo Awards. Este hotel tiene más de 300 habitaciones distribuidas en una zona familiar y en una zona de relax, que ahora mismo vamos a echarle un vistazo. Los primeros días y hasta la llegada de los asistentes al Canarian Photo Week los dedicamos a visitar y testear las localizaciones en las que desarrollaríamos los diferentes talleres fotográficos. Lugares como los viñedos de la Jeria, Montaña Negra y Volcán El Cuervo, Los Hervideros y Montaña Bermeja, Salinas de Janubio, Playa de Famara o el Parque Nacional de Timanfaya, donde gracias a una resolución especial emitida por el parque para el Canarian Photo Week, única en su historia, hemos tenido la ocasión de entrar fuera del horario de visitas y fotografiar desde algunos de los enclaves más espectaculares de su escarpada orografía. En definitiva, las localizaciones más potentes de Lanzarote a punto para el disfrute de los asistentes. Estos primeros días ya dieron como resultado fotografías que anticipaban lo que tendríamos por delante. Empieza el Canarian Photo Week 2023. Ya están llegando los primeros asistentes y empezamos esta misma tarde ya fuerte con la primera sesión de atardecer. Pues ya hemos terminado de comer, nos ha dado tiempo a descansar un poquito y empezamos con el primer workshop con los asistentes al evento. Vamos a ir a fotografiar al atardecer en dos grupos diferentes. Uno se va a ir al Parque Nacional de Timanfaya y el segundo grupo, en el que yo me incluyo, nos vamos a las Salinas de Janubio. Las Salinas de Janubio son las más grandes y relevantes de todas las Islas Canarias. Su construcción se inició en 1895, sobre una laguna de más de un kilómetro de circunferencia originada tras la erupción del Timanfaya entre 1730 y 1736,
que sepultó el puerto real de Janubio, el más importante de la época en Lanzarote. A día de hoy, las salinas de Janubio son una empresa en cuarta generación que se mantiene como referente del negocio salinero en Canarias y conforman uno de los hitos más paisajísticos del suroeste de Lanzarote. Por aquí, un sol increíble, un atardecer espectacular. Y por allí, un arco iris increíble. Estos son las Islas Canarias. Bueno, pues cambio de localización. Nos ha caído un buen chaparrón ahí abajo. Hemos tenido que salir corriendo con los equipos, pero ahora parado y vamos a ver si tenemos algo de color y de reflejos. Bueno, miércoles por la mañana y primer día intensivo de este Canarian Photo Week. Hoy empezamos a combinar workshops con presentaciones, conferencias y otro tipo de actividades. Así que ahora, de momento, nos vamos con el primer workshop de la mañana. En mi caso, me voy al Parque Nacional de Timanfaya a fotografiar el amanecer. Acaba de despuntar el sol por el otro lado y está bañando con su luz el paisaje que tenemos detrás, con los volcanes, y además tenemos un arco iris justo detrás de los volcanes. Se fue el arco iris, lo hemos tenido durante un buen rato, ha dado tiempo a echarle unas cuantas fotos, posicionado justo detrás de esos tres volcanes, y ahora mismo tenemos una luz súper suave que está bañando todo el paisaje. Además de los talleres, el Canarian Photo Week también ha contado con ponencias impartidas por compañeros como Jesús Manuel García Flores, Javier Alonso Torre, Thomas Heaton, Kilian Schoenberg, Isabela Tabaki, Max Peter Iversen o yo mismo. Cada uno en nuestro propio ámbito de especialidad y desde nuestro modo de ver el mundo de la fotografía natural. Teoría del color aplicada a la fotografía de paisaje,
la fotografía de paisaje más purista. ¿Cómo apreciar los detalles en el paisaje y aprovecharlos a cualquier hora del día? Paisajes alrededor del mundo. E incluso la regulación del uso de drones para mostrar entornos tan singulares como es el Parque Nacional de Timanfaya. Ahora nos vamos a hacer la sesión de atardecer y en este caso yo me voy con el grupo que se va a ir a la playa de Famara. La playa de Famara es una playa que hay en la zona norte de la isla de Lanzarote que se caracteriza por tener muchísima distancia hasta el agua y generar unos bonitos reflejos que vamos a poder utilizar a modo compositivo con los reflejos del cielo, de las posibles nubes que podamos tener y del resto de elementos del paisaje. Así que vámonos para allá. La playa de Famara se extiende a lo largo de 6 kilómetros en el noroeste de Lanzarote. De arena rubia y enmarcada por las mayores alturas de la isla, las Peñas del Chache, Famara conforma uno de los paisajes más idílicos de Lanzarote, donde es común encontrar surfistas, caravanistas y mochileros. Un paisaje que nos transporta a lugares remotos e islas paradisíacas. En la playa de Famara se desarrolló el taller de fotografía con modelos, impartido por Monse González para el Canarian Photo Week. Fotografía de paisaje, fotografía de modelos, reflejos increíbles, con un atardecer espectacular y en un lugar de ensueño. Pues se acaba de esconder el sol por allí detrás y hemos tenido un atardecer espectacular. No he podido hacer nada de lo que yo llevaba en mente en un principio, que era conseguir algunas fotografías de paisaje con primeros planos, con rocas y demás. Cuando estaba preparado las olas no venían, cuando estaba por ahí buscando composición entonces venían las olas, así que ha sido imposible. Pero sí que he aprovechado para hacer algo de fotografía con los reflejos que tenemos en esta playa tan larga y con ese cielo rojo tan espectacular que se nos ha puesto por allí detrás. Pero sin duda, la sesión que ha triunfado esta tarde, bajo mi punto de vista, ha sido la sesión de fotografía con modelo. Y es que con ese atardecer tan espectacular que hemos tenido, han salido unas fotos realmente increíbles. Para el siguiente workshop cambiamos totalmente los planes y nos dejamos llevar recomendados por el fotógrafo local Carlos Cantón. Y verdaderamente fue un acierto. Posiblemente el atardecer más espectacular de todo el Canarian Photo Week. Tras caminar unos 15 minutos por un sendero junto a la costa llegamos a un escarpado barranco. Abajo, un espectacular arco de roca volcánica junto a un mar embravecido nos daba juego para montar el angular, los filtros y disfrutar. Rincón espectacular al que nos han traído. Un poquito inaccesible porque estamos aquí entre las rocas, hemos tenido que bajar por una rampa y está un poquito escarpado, un poquito complicado, pero verdaderamente merece muchísimo la pena. El rincón este, un montón de rocas para componer estas olas enormes y la puesta de sol que la vamos a tener por aquel lado de allí.
Bueno, pues hemos tenido finalmente una bonita explosión de color por allí detrás. He conseguido hacer algunas composiciones interesantes con este arco que tenemos por aquí, con el charco ese, cogiendo algunos reflejos del cielo que se ha puesto súper rojo, súper bonito. Y bueno, sesión completa, ha dado tiempo a todo, incluso a cargarme un filtro de densidad neutra de 10 pasos. Bueno, pues tercer workshop de amanecer y este es el panorama que nos hemos encontrado al amanecer. Tenemos una dana metida encima, está lloviendo en toda la isla, esta noche ha diluviado y esta mañana pues va a rachas. Está lloviendo más, menos, dependiendo del momento. Tenemos nubes muy bajas, un cielo muy, muy cerrado y verdaderamente no sé lo que vamos a poder hacer hoy. Nos hemos venido hasta el volcán Cuervo, que lo tenemos por allí detrás. Algunas personas han subido allí, a lo alto de la montaña, para ver si consiguen alguna captura desde allí, aunque está totalmente nublado, hay mucha niebla por allí arriba. Y bueno, vamos a ver si entra un poquito de luz y podemos hacer algo por aquí. La situación sigue siendo la misma, por lo menos desde arriba han salido algunas capturas bastante chulas, algunas secuencias de vídeo muy chulas con el dron entre las nubes y demás, pero ahora está lloviendo otra vez. Me he traído el dron de vuelta porque no me fío de que me lo tire al suelo. Jesús por ahí también ha traído su dron de vuelta, ha estado mojadito por todos lados. Mojadito, ¿verdad? Ha estado sacando algunas capturas aéreas también y creo que nos vamos con uno de los grupos de gente ya para el hotel a desayunar y a iniciar el tercer día de conferencias. El último workshop de atardecer nos fuimos a la montaña Los Rodeos, ubicada entre el volcán Cuervo y el Parque Nacional de Timanfaya. Bueno, pues aquí estamos, en la localización que hemos venido esta última tarde para este último workshop y aquí estamos subiendo algo de monte. Hemos subido hasta aquí arriba con las furgonetas por un camino bastante complicado y todavía nos queda subir pues un trecho hasta allí arriba. Una localización en altura donde generalmente sopla un viento intenso y desde donde tenemos 360 grados de perspectiva que nos permiten componer tanto para amanecer como para atardecer. Además de ofrecer un paisaje a vista de dron verdaderamente espectacular. Thank you.
poniendo la tarde, la verdad, súper interesante, con el sol poniéndose por allí detrás, aunque de momento, esperando a que haya algo más de color en el horizonte, estamos apuntando a este lado de aquí. La verdad es que con el teleobjetivo salen estructuras muy interesantes, podemos centrarnos en partes concretas del encuadre y no tirar tanto de gran angular, que en este tipo de paisajes la verdad es que no aportan mucho porque los volcanes están lejos, y con un teleobjetivo podemos acercarnos más y coger encuadres más concretos de los cráteres y de los picos del entorno. Pues llegamos al último workshop de este Canarian Photo Week 2023. Aquí se curra hasta el último día, hasta el mismo sábado. Y esta noche tenemos la entrega de premios, la gala de entrega de premios del Canarian Photo Awards. Ya tenemos por aquí al número uno, al que se ha llevado el máximo premio del Canarian Photo Awards. Anoche estuvimos cenando con él y irán llegando el resto de ganadores poco a poco a lo largo del día. Pero ahora nos vamos a Hervideros a fotografiar el amanecer. El otro grupo se ha vuelto a ir a Montaña Rodeo, donde estuvimos ayer por la tarde fotografiando el atardecer desde lo alto de la montaña, que hice las capturas con el dron de algunos de los volcanes de la zona. Y con esto cerramos los workshops del Canarian Photo Week. Así que vamos a ver qué tal se da la sesión de amanecer en Hervideros. Vamos para allá. Nos ha caído la del pulpo. Al final, bueno, por aquel lado de allí, que es por donde está Hervideros, se nos ha ido la luz. Nos ha tocado salir corriendo a guarecernos un poquito en el coche. Y al final, pues nada, nos queda solamente la luz que tenemos por ese lado de ahí para tirar alguna foto hacia las montañas con ese cielo expresivo que tenemos ahí detrás y poco más. Es lo que tiene la fotografía de paisaje. A veces te levantas y te cae un chaparrón encima. Canarian Photo Week 2023 terminado. Colgamos la ropa de montaña y la mochila fotográfica. Esta noche tenemos fiesta. Nos vamos de traje y corbata a la gala de entrega de premios del Canarian Photo Awards 2023. El Canarian Photo Awards 2023 ha sido la primera edición de un concurso de fotografía de naturaleza en disciplinas como el paisaje, la fauna, fotografía aérea, astrofotografía y, por supuesto, el mundo canario, y que pretende posicionarse como un concurso referencia en las Islas Canarias. Esta primera edición ha contado con 15.000 euros en premios repartidos entre las diferentes categorías, con medallas de plata y menciones de honor, además de estancias comprendidas entre 3 días y una semana en los hoteles de la cadena Mind para los ganadores. El Canarian Photo Awards 2023 se ha saldado con más de 2.500 fotografías presentadas a concurso desde más de 40 nacionalidades y una espectacular calidad en los trabajos premiados, lo que sin duda es el mejor comienzo posible para este nuevo concurso fotográfico. Bueno, pues entrega de premios del Canarian Photo Awards terminada, evento completamente terminado, y ahora nos queda la cena de gala, así que os dejo. Con este paisaje despido este primer Canarian Photo Week y Canarian Photo Awards. La Calima ha respetado y ha esperado hasta el último día para hacer acto de presencia. Como en toda primera edición, sin duda hay aspectos que mejorar, pero creo que la valoración general de este evento ha sido muy buena. Hemos acercado los rincones más espectaculares y exclusivos de Lanzarote a los asistentes. Hemos aprendido unos de otros entre grandes fotógrafos. Hemos hecho grandes amigos. Y sin duda nos marchamos con la sensación de ser mejores fotógrafos.
Comienza la cuenta atrás para el Canarian Photo Week 2024.